¿Cuál es tu nombre? Ángela. ¿Desde cuándo que estás acá en el taller? Hace como 3 o 4. ¿Cuándo? No me acuerdo en realidad. ¿Y qué te ha parecido este taller de Batuca? Es entretenido. ¿Por qué? Porque enseñan cosas nuevas. ¿Y cómo te proyectáis tú acá en este taller? Por medio de la música. ¿Te gusta la música? Sí. Ya. ¿Cuál es tu nombre, me dijiste? Ángela. ¿Cuánto? Araos. Ya, vale. Gracias. Ananías. ¿Ya cuál es tu nombre? Ananías. Ya, Ananías, ¿cuánto? Ananías Díaz. Ya. Ananías, ¿qué te parece a ti estar en este taller? Nada, lo encuentro bacán porque es una experiencia nueva y va aprendiendo uno de la música. Y aparte que entretenido. ¿Y por qué Batuca? ¿Ah? ¿Por qué Batuca? No sé, es que me atrae la música y eso, cosas de andar bailando y cosas así, tocar, bacán. ¿Te gusta hacer que la gente participe? Claro, sí. ¿De la música que tú tocas? Sí. ¿Qué te gusta? Me gusta ver a la gente ahí bailando, gozándola con la música entre nosotros y nosotros ahí también con ellos. Hola. Sí, eso es bacán, se siente rico esa sensación. ¿Qué mensaje le darías tú a los demás jóvenes en relación a esta Batuca? Nada, pues que bueno, sí, hay cupo y hay, ahora vamos a abrir un taller de danza para una, no sé, las niñas o los hombres que quieran venir y vamos a hacer uno, o sea, el taller de danza y más nosotros, y para que salgamos más grandes y cosas así. Y le invito a que vengan, po. ¿Qué día se juntan ustedes acá? Nos juntamos los jueves y los sábados. ¿De qué hora a qué hora? De las... los jueves de las 6:30 hasta las 8:30 y los sábados de las 3:30 hasta las 5:30. Ya. Vale, muchas gracias. Felipe, ¿qué están haciendo ustedes acá?
Aquí estamos. ¿Y dónde estamos? Estamos en la población La Victoria, en la sede de la Junta de Vecinos, estamos trabajando hasta ahora. Y estamos tratando de. Estamos levantando, construyendo una escuela de arte y carnaval. ¿Ya? ¿Y qué te parece a ti que hayan jóvenes que participen de esta batuta? Excelente. Excelente que podamos compartir con la misma gente de acá, que a fin de cuentas ellos sean los que, o entre todos, construyamos una identidad y podamos construir el lenguaje de lo que queramos decir por nuestro discurso, que esté basado en lo que, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Somos justamente una escuela de arte canal que podría ser una comparsa. Estamos ahora tratando de, vamos a abrir danza y figurines junto a la música, cosa de poder ensamblar ahí una propuesta de calle donde haya movimiento, hayan personajes, ojalá de mismo acá, que es lo que salga. ¿Podrían faltar algunas trompetas entonces? Eso es el proyecto, pues, que tengamos bronce, que podamos también ser más músicos. Nosotros proyectamos en nuestro ideal que vayamos 90 personas, unas 30 personas por grupo, por música, danza y teatro. Ya. Oye, y si alguien quiere venir acá, ¿con quién se tiene que comunicar? Tienen que comunicarse con nosotros, nomás venir para acá los jueves o los sábados por ahora, y prontamente nosotros también vamos a estar haciendo difusión sobre los otros talleres, vamos a estar haciendo actividades de autogestión también, ahí pasando la gorra o haciendo rifas, bingo también hemos hecho para poder seguir creciendo y ojalá nos acompañen en esa tarea, participando, viniendo, etc. ¿Cuál es tu nombre? Felipe Vergara. Ya, Felipe, muchas gracias. Gracias.